Muchos hablan de lea el capítulo de Teilim 119, el 119, el 119, que popularmente se llama el alfabeta. El alfabeta viene la palabra alfabeto, Aleph Bet, las dos primeras letras, así se llama el Aleph Bet, el alfabeto hebreo. La primera letra es Aleph, la segunda es Bet. Y con esas letras se creó el mundo. Ahora, el alfabeta tiene ocho pesukim, tiene ocho versículos que empiezan por Aleph, ocho versículos que empiezan por Bet, ocho versículos que empiezan por Gimel, ocho versículos tales, etcétera, así completan el alfabeto. Cuando una persona fallece, se toma el nombre suyo, cada ocho versículos por cada letra de su nombre y el nombre de su mamá o de su papá, se dice Kras Satán para romper los instintos del Satán, su poder contra el fallecido, etcétera, etcétera. También se hace, puede poner la palabra Neshama, Nun, Shin, Mem, Hei, también decir el nombre Neshama en generalizado por los fallecidos. Cualquier problema puede hacer, puede poner las iniciales del problema, etcétera, etcétera. No estamos hablando de suertes, no estamos hablando, en el judaísmo no existen amuletos ni suertes, todos los teilim tienen el mismo nivel. Pero muchos recomiendan el 119 por su especial forma que incluye todas las letras del abecedario y ocho veces. Ocho se dice en hebreo shmon, que es la misma letras de la palabra Neshama, por eso se utilizan para las almas. También 8, 8 es un número que es un nivel, sabemos matemática, 8 viene después del 7. El 7 es el límite entre este mundo y el mundo superior, como el Shabbat, que es 7, pero que viene el Brit Milá, que es el 8. Sin entrar más en eso, voy a agarrar el capítulo 17 de una obra que viene de los escritos de la Kabbalah más antigua, que se atribuye a Rabbi Nehemías ben Hakana, el mismo que compuso el Sefer HaKaneh, el mismo que usó también el Ana Bejoa Gedulat Yemineja. Vivió muchísimos años y conoció a todos los grandes sabios. Fue maestro de Rabbi Ismael, que fue maestro de Rabbi Akiva, conoció todo. Estamos hablando de los primeros, los textos cabalísticos de la época del Talmud, de la Mishnah, más propiamente dicho de la Mishnah. Vamos a ver, se llama el Sefer Ehalot, el libro de los Ehalot. Ehalot son los aposentos del rey que uno tiene que entrar. No todos los jajamim de la Mishnah lo estudiaron, él tenía su grupo selecto entre los Tanaim, y entre ellos estaba Rabí Akiva, etc. A eso se refiere cuando subieron al Pardés y solo Rabí Akiva pudo bajar y no se volvió loco, ni se volvió hereje, ni tampoco murió, como los tres otros que subieron. Entonces, vamos a leer aquí y vamos a ver la importancia de este Tehilim, como ellos lo explican. No te dice el Tehilim directamente, pero así sabemos. Los ángeles que se forman. Nosotros leemos Tehilim, leemos las tefilas, no cambiamos nada, ni un punto, ni una coma, ni una letra. ¿Por qué? Porque todo está encriptado, son mensajes encriptados. Entonces dice así, capítulo 17 de Kalot. Dijo Rabbi Ismael el nombre de Rabbi Nehemías ben Hakana. Rabbi Ismael era el profesor, Rabbi Ismael Omeish, decimos todos los días las 13 maneras
las tres indicaciones que nos enseñó cómo derivar la alajá, y lo dual aquí es el mismo Rebbe Ishmael, que enseña, dice, en nombre de Rabbi Nehumia ben Akana, el que hizo Ana Bejoa y muchas cosas más, el cabalista más grande de la época. Él nombra aquí a un nombre sagrado, una que se llama Turjai. Dice, en nombre del Señor Dios de Israel, Shem, se sienta en siete palacios, siete ejalot. No son palacios, son como aposentos, hall. La palabra hall en inglés, el hall del hotel, no el lobby, el hall viene de la palabra de ejal, hall, ejal, porque tiene la misma raíz etimológica. Cada uno dentro del anterior, es decir, como los cubos, que está un cubo grande, un cubo pequeño, un cubo más pequeño, que son siete, uno dentro del otro. Así está. En la puerta de cada ejal de estos, de cada aposento, de cada hall, hay ocho guardianes. ¿Qué estos ocho guardianes quiénes son? Los ocho versículos de cada letra de la Torah, que está en el alfabeta, en el Tehilim 119. Hay cuatro a la derecha del marco de la puerta y hay cuatro a la izquierda. Quiere decir, cuatro versículos me van a dar los cuatro ángeles que están allá, y cuatro me van a dar cuatro, en total son ocho, a la derecha y a la izquierda. La derecha quiere decir fondat, la izquierda quiere decir de disciplina, para poner orden. Estos son los nombres de los vigilantes de la puerta. El primero, Ejal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 8. Estos son los nombres de los vigilantes de la puerta del segundo palacio, segundo Ejal, Dagriel, Matpiel, Sanjiel, Arpi, etc. No los voy a nombrar. Estos son los nombres de la tercera puerta, de la cuarta, de la quinta, de la sexta y de la séptima. Ahora, y en la puerta del séptimo ejal hay unos pilares, pero ahí hay otro tipo de ángeles, en la séptima. Están todos los más noraim, los más terribles, los más poderosos, los más tremendos, potentes. En las manos tienen espadas afiladas. Sus ojos disparan rayos como relámpagos, ríos de fuego, es decir, hay energía todo el tiempo pasando de las narices y brasas ardientes de sus bocas. Visten con casco y armadura, y a los lados de ellos tienen lanzas, y tienen lanzas y esas armas que son como de picas. Entonces todo eso es la descripción, es decir, el poder tan grande. Cuando cada vez, el mensaje es, cada vez que nosotros estudiamos algo, leemos, no estudiamos, leemos Tehilim, porque es muy difícil interpretar el Tehilim, que tenemos una traducción ahí, queremos que lo sabemos. Son dos mensajes criptados, hay que tratar de leerlo lo mejor. No sabemos hebreo, no conformamos con el español. Pero el que sabe hebreo, mejor, poquito, y tratando de leerlo despacito, a mucho, y es porque hay que darle el honor, esos mensajes, para traer el bien a nosotros mismos, a nuestra familia, al pueblo, etc. Aristarot el Hashem Eloqueno, lo oculto para Hashem, pero lo que podemos saber, lo poquito, para nosotros y para nuestros hijos, por siempre. Baruch Hashem Leolam, amén, be amén.